organización de los sistemas es algo que juega a favor de los mismos transportistas. Y sí, habrá uno que otro representante que esté un poco reacio, pero la mayoría entiende que ese es el futuro de todos. Entonces, pero lo que se requiere, Washington, es una cabeza que es que lidere, decisiones, que entienda, alguien que le ponga el cascabel al gato, exactamente, y sobre que elimine todo, las mafias, y sobre todo que entienda. ¿Va a eliminar usted las mafias? Es posible eliminar las mafias, es decir, esto no se hace de la noche a la mañana, pero el momento en que uno, el momento en que uno implementa tecnología, en que abre la competencia, yo he sido pero una opositora férrea, por así decirlo, de continuar con este sistema de regularización continua de taxis, porque eso lo único que hace es de pago de compensaciones fomentar, fomentar un monopolio que no sirve absolutamente a nadie. Entonces, el momento en que uno abre las opciones, que implementa tecnología, que estandariza procesos, que pone transparencia a través de la participación ciudadana y abre los procesos a la participación ciudadana, entonces es mucho más fácil evidenciar aquellas personas que están protegiendo intereses personales de aquellas personas que están trabajando por la ciudad. Ahora todas las ciudades se mueven en este concepto del gobierno abierto, que por ejemplo yo soy la promotora de la ordenanza de gobierno abierto que aprobó el Consejo en el año 2016 y que obliga a los municipios, en este caso al municipio de Quito, a cada vez ser más transparente con la toma de decisiones, con los presupuestos, con la ejecución, con cómo se asignan los recursos. Entonces nosotros también le apostamos a esa transparencia, porque es en esa transparencia y en la participación ciudadana que una alcaldesa puede realmente combatir esas formas de corrupción, esos grupos de interés que están enquistados en ciertos espacios. Y aparte de eso, nosotros también presentamos, perdón, a inicios de este año, está en trámite. Lamentablemente no ha habido la voluntad política de sacar adelante esta ordenanza, pero bueno, lo vamos a hacer cuando lleguemos, que es la implementación de un sistema antisoborno, un sistema de gestión antisoborno dentro del municipio. Es la norma ISO 37001, que ya ahora las normas de ISO se aplican para sistemas de gestión antisoborno, y esa es parte de nuestra propuesta, ¿no? Entonces, estas son las maneras en las que vamos a combatir esta suerte de grupos de interés perniciosos para la ciudad, y de esta manera también se efectivizan los recursos para que no se diga que hace falta dinero. ¿Y cómo va a enfrentar uno de los aspectos fundamentales de Quito, que es la falta de trabajo? Ahora, demagógicamente se puede decir un montón de maravillas, pero en la práctica, ¿cómo es que el municipio puede intervenir capaz de que se pueda en alguna medida ir bajando esos índices de desempleo y de subempleo? Esa es una gran pregunta y yo creo que va a ser uno de los factores principales de esta campaña. Y yo creo primero que el municipio no puede lavarse las manos y decir no es mi competencia. Por favor, es la competencia. Exactamente, o sea, es una competencia compartida con el gobierno nacional, pero no es algo de lo que nosotros nos podemos lavar las manos. Desde mi perspectiva, dos soluciones principales. La primera es la educación. Es decir, hay un montón de jóvenes principalmente que por no poder acceder a la universidad o por no poder terminar el colegio se quedan sin las posibilidades de encontrar un empleo. Nosotros estamos planteando hacer alianza con la academia para establecer certificaciones en oficios técnicos y artesanales. Es decir, es algo que se ha perdido en Quito, y no hablo solo de los jóvenes, hay mucha gente, por ejemplo, que a los 40, 45 años por cualquier situación de la vida se queda sin trabajo y luego es imposible conseguir trabajo. Entonces, justamente el poder fortalecer certificaciones técnicas y en oficios artesanales es algo fundamental. Y la otra es trabajar con las pymes y las mipymes. Quito tiene el 70% de la producción comercial y de servicios en Quito son mipymes, que lamentablemente no pueden dar ese salto para convertirse en medianas empresas, para asociarse, por ejemplo, y empezar a exportar y trabajar ahora con la posibilidad que implica el tratado con la Unión Europea. Nosotros tenemos muchas capacidades de exportación en Quito y en Pichincha, pero hay que trabajar en capacitación, hay que trabajar en acceso a crédito para que estas empresas puedan dar ese salto. Y finalmente, el impulso desde el municipio de nuevas economías. Y te hablo específicamente de todo lo que se refiere reciclaje, reutilización. Hay la economía circular y las industrias creativas, la economía artística, la economía naranja, como le llaman ahora, son espacios que en Quito no están explotados porque el municipio no le apuesta decididamente a generar incentivos para ese tipo de industrias que generan nuevas fuentes de empleo en temas que Quito todavía no le apuesta, ¿no? Entonces, yo creo que el conjunto de estas propuestas que nosotros tenemos tienen una seriedad para enfrentar el problema del empleo. Bueno, desde este momento pueden ustedes llamar al 3240-040-050. Dos personas van a tener la posibilidad de preguntarle a nuestra invitada el día de hoy, Daniela Chacón, precandidata a la alcaldía de Quito. Ya tenemos a alguien en línea, encantado, muy buenos días. Dígame su nombre, de dónde nos llama y pregúntele a la candidata o a la precandidata. Buenos días. Buenos
Gracias, buenos días por su gentil atención, señorita. La pregunta que yo me permito formularla tiene que ser respuesta solo con dos palabras. Si usted no lo hace en dos palabras, me está dando a mí la imagen de que es una demagoga. ¿Cuánto va a costar el pasaje en el metro, por favor? Gracias, buenos días. Te agradezco la pregunta, no se puede responder con dos palabras. Lo que sí te digo es que de hecho hay ahorita ya tres estudios que se hicieron en la administración de Barrera a inicios de la administración de Rodas y uno reciente que establecen cuál podría ser la tarifa del metro en dos fases. La primera tiene que ser una tarifa de un viaje en el metro, es decir, si yo solo utilizo el metro, y la otra tiene que ser la tarifa combinada, es decir, si es que yo vengo desde otra parte de la ciudad y me voy a integrar al metro, porque lo que nosotros tenemos que conseguir y asegurar es que el metro funcione. Y para que el metro funcione necesita estar poblado de gente, ¿no? Entonces el poder organizar el sistema integrado de transporte para que pueda alimentar al metro es fundamental. Estos estudios te hablan de dos costos. La tarifa del metro, de un solo viaje en el metro, estaría alrededor de 50 centavos y la tarifa combinada estaría alrededor de 75 centavos. Estos estudios todavía tienen que ser complementados, tienen que ser además contrastados también con la capacidad económica de pago de la ciudad. Y la otra cosa que es importante señalar, porque yo ya he escuchado a otros candidatos hablar de esto, la tarifa del metro no puede cubrir la deuda. Es decir, porque hay gente que habla de que la tarifa costaría $2. No nos equivoquemos. No, esto es imposible. La tarifa del metro tiene que cubrir los costos de operación y de mantenimiento y tiene que responder a una política tarifaria, es decir, ¿de dónde viene más gente? La gente que de tal lugar, qué capacidad económica tiene de pago. Porque justamente de esa manera yo establezco un sistema en el cual los que más tienen más pagan, los que menos tienen menos pagan, porque así funcionan las políticas tarifarias. Este es el estudio que existe hasta la fecha. Yo considero que esto va a ser algo que nos vamos a tener que asumir a inicios de la próxima administración, porque dudo mucho que en esta administración se tome esa resolución. Bueno, el señor que le llamó le dijo que si no contestaba en dos palabras, usted era una demagoga. Bueno, creo que he dado con más detalle. Muy bien, vamos, siguiente llamada, por favor, su nombre, díganos de qué sector nos llama y pregúntele a la precandidata Daniela Chacón. Buenos días. Buenos días. Encantado, le escucho. Yuri Morejón desde Calderón, desde este bello, hermoso, abandonado Calderón, lleno de huecos, lleno de calles polvorientas. Pregunta para la señorita candidata. Si es que llegase a ganar, en su plan de trabajo, ¿va a seguir hablando lo malo del exalcalde anterior? ¿O va a traer propuestas reales, contundentes, para sacar nuestro Quito adelante? Una sola buena propuesta. ¿Qué va a hacer en la cuestión de tránsito, en la cuestión de vialidad y en la cuestión de basura? Muchas gracias. Bueno, es casi todo. A ver, sí, obviamente que las propuestas es lo fundamental para nuestra apuesta que estamos haciendo para la alcaldía en el 2019. Esta ciudad tiene que salir adelante, esta ciudad tiene que pensar en su futuro, soñar en su futuro y cumplir los pasos en el corto, mediano y largo plazo que nos van a convertir en una ciudad. Es decir, ya en el mundo entero está definido hacia dónde vamos, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Nos tenemos que convertir en ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Estos cuatro objetivos son los ejes transversales de nuestro plan de trabajo. En cada una de las de los ejes estratégicos, que sea de movilidad, que sea de servicios, que sea de inclusión social, de educación, de cultura, etcétera, estamos hablando justamente para cumplir estos cuatro objetivos. En este sentido, el poder fiscalizar las actuaciones de los gobiernos anteriores es siempre importante, porque no puede haber impunidad cuando no ha habido buen manejo de recursos, pero eso no quiere decir que uno tiene que estar dedicado a perseguir a la administración anterior, ni mucho menos. Para eso nosotros conformaremos un nuevo Quito Honesto, una nueva comisión anticorrupción en Quito que sea designada imparcialmente y por la ciudadanía y no designada directamente por el alcalde, porque eso no genera ningún tipo de confianza, y que esa comisión se encargue de investigar lo pasado, lo presente y lo futuro. Es decir, eso es fundamental. Respecto de transporte público, movilidad y vialidad, fundamentalmente en esta ciudad tenemos que apostar al transporte público. Le cuento un dato a nuestro amigo de Calderón. Si es que las cosas siguen como siguen, en el 2030 vamos a tener 1.2 millones de vehículos en la ciudad. Esta ciudad se va a convertir en una ciudad insostenible si es que no hacemos algo respecto de promover el transporte público y de hacer muchísimo más eficiente nuestros desplazamientos. Para eso hay que apostarle a que
podamos trabajar, hacer nuestros trámites, ir a la escuela, ir a la universidad cerca de donde vivimos para que no tengamos la necesidad de desplazarnos todos acá al centro de la ciudad, que eso es lo que genera el tráfico. Hay que trabajar en una campaña seria de respeto a las normas de tránsito. Yo te digo una cosa, yo estoy segura que mucho de la congestión vehicular resolvemos si es que, por ejemplo, liberamos el tercer carril en muchas, en muchas calles, para no quedarnos parqueados ahí con la luz de parqueo, que quedamos así, cinco minutitos me bajo a la tienda. Eso genera más tráfico que tener que abrir vías. Es decir, porque el momento en que nosotros abrimos, obviamente, es organización, básicamente. Es organización, y para mí los agentes metropolitanos de tránsito deben ser educadores del espacio público. No pueden ser asistentes de semáforo, tienen que ser educadores del espacio público, y tienen que cumplir un rol fundamental para garantizar una movilidad muchísimo más efectiva. Hay la necesidad de hacer algunas obras de infraestructura vial, el trébol, por ejemplo, el playón de la Marín, son puntos críticos de la ciudad a los que hay que apostarle, los túneles y el cruce de la Mariscal Sucre con la Rodrigo de Chávez. Es decir, ahí hay ciertos espacios de la ciudad que hay que apostarle fuertemente. Y la otra cosa es hacer eficiente a la empresa de obras públicas, empezar a invertir en hormigón y en adoquinado para que las inversiones sean de largo plazo y no estemos continuamente con calles llenas de huecos o llenas de polvo, como nos dice nuestro amigo de Calderón. Muy bien, estamos terminando ya este diálogo con Daniela Chacón, precandidata a la alcaldía de Quito. Y ahora, en su movimiento, le corresponde a nuestra invitada pasar a lanzar el dardo. ¡Ay! ¿En serio? Claro, dardo electoral tiene esta modalidad. Cuando terminamos la entrevista, los invitados pasan allá y hacen tres lanzamientos acá en el dardo electoral, que, como tú puedes ver, Daniela, más o menos nos sirve como de premonición. Depende en qué sitio pegues y hacemos un promedio. Ya. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y dividimos para tres. Y sabemos en qué puesto va a quedar la precandidata. A ver, Daniela, por favor. Acá están ya los dardos. Muchas Tenemos gracias. tres lanzamientos. A ver cómo está preparada esa mano, ¿ah? ¿Eh? Para la fuerza. Desde ahí mismo, justo desde ahí. Desde aquí. Sí, son tres lanzamientos, ¿no? A ver, va el primer lanzamiento. Daniela Chacón, precandidata por el movimiento Ahora. Primer lanzamiento. Mira cómo se concentra. ¡Caramba! Número uno. Siguiente lanzamiento. El número uno, siguiente lanzamiento. Daniela Chacón hace el siguiente lanzamiento en el puesto cuatro. Tercer lanzamiento. Qué buen ojo, ¿eh? Caramba, puesto cinco. Quiero decirles, amigas y amigos, que, el primero, sí, sí, es la primera precandidato, candidata que acierta en el centro, ¿eh? Es la primera vez. Y te cuento que Dardo Electoral ya viene como 3 años en vigencia, ¿eh? Los candidatos presidenciales, ni uno solo vio en el centro como acaba de dar Daniela Chacón. Ojalá haya suerte. Es premonitorio. Ojalá haya suerte. Muchas gracias también a Daniela Chacón, quien acaba de dar en el centro, en Dardo Electoral. Amigas y amigos, volvemos.